Hola a todos, hoy vamos a hacer una sesión de equilibrio para mayores. Como podéis ver, he cogido una silla para hacer los ejercicios y que el anciano se sienta más seguro, y la puedo utilizar de apoyo. Si tienen una barra fija, pueden utilizarla también. Y de todos modos, lo que queremos es que al desarrollar el equilibrio se sientan más seguros a la hora de caminar y que tengan más confianza en ellos mismos. La sesión va a consistir en ejercicios que se harán 10 repeticiones cada uno y comenzamos. El primer ejercicio va a consistir en ponernos de puntillas, mantener la posición con los pies juntos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la misma posición, pero ahora lo vamos a hacer con el brazo derecho levantado. Nos ponemos de puntillas y aguantamos la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El mismo ejercicio, pero subiendo el brazo izquierdo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos el brazo y ahora vamos a hacer un balanceo hacia atrás para notar ese desequilibrio. Vamos a intentar no caernos para atrás. Siempre está la silla para sujetarlo, ¿vale? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser con las piernas un poquito abiertas a la altura de las caderas y levantar la pierna izquierda. La podemos hacer o bien con la rodilla doblada o bien con la pierna estirada. En función de la movilidad de la persona mayor, así adaptamos el movimiento. Comenzamos con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio la silla para con la pierna derecha ahora. Volvemos a ponernos de frente, abiertas las piernas a la anchura de las caderas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora me voy a poner mirando, para que vean el ejercicio, mirada al frente, con las piernas juntas, y el equilibrio va a consistir en llevar la pierna hacia atrás. Comenzamos con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mismo ejercicio, mirada al frente, pierna a ambos lados y con la pierna izquierda ahora. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve y diez. Bien, volvemos de frente. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de piernas hacia atrás, piernas hacia adelante. Con las piernas abiertas a la anchura de las caderas, comenzamos con la pierna derecha. Lo mismo que antes, podemos hacerlo con la pierna estirada o con la pierna doblada, en función del rango de movilidad de cada anciano. Comenzamos. Si no quieren verse muy inseguros, se apoyan en la silla. Comenzamos con la pierna derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora, mismo ejercicio de frente con la pierna izquierda. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora vamos a abrir un poquito más las piernas a la anchura de, un poquito más a la anchura de los hombros y vamos a hacer una sentadilla. Para hacer la sentadilla, si quieren me pongo de perfil para que lo vean, tenemos que llevar todo lo más posible las caderas hacia atrás para que las puntas, las rodillas no superen la punta de nuestros dedos. Es decir, nos vamos a ir de esta manera para que no sufran las rodillas, ¿de acuerdo? Haremos 10 repeticiones. 1, 2, no hace falta bajar mucho. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El mismo ejercicio, ahora sí vamos a abrir un poquito más las piernas y al hacer la sentadilla vamos a estar en equilibrio con uno de los pies. Es decir, bajamos las piernas en sentadilla y haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora con la pierna izquierda bajamos, nuevo de puntillas, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, descansamos 20 segundos, soltamos pierna. Igual que hemos hecho al principio, que hemos levantado la pierna y apoyado, ahora, si nos sentimos más seguros, vamos a levantar y a cruzar. Y esta vez no vamos a parar, sino que vamos a continuar el movimiento. Y lo repetiremos 10 veces, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener la silla de apoyo, en caso de que necesitemos, nos vemos que nos desequilibramos. ¿De acuerdo? Pues comenzamos cruzando la pierna derecha sobre la izquierda. Levantamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haremos lo mismo, pero ahora cruzando la pierna izquierda, al ancho de las caderas, cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Bien, ahora vamos a agacharnos como si fuéramos a coger un objeto del suelo y llevar la pierna izquierda hacia atrás, de este modo. Lo hago una vez para que me vean. Sería este ejercicio. 1, 2, ¿sí? Podemos, para que sea, no perdamos tanto el equilibrio, agacharnos con la pierna doblada, o si tenemos suficiente flexibilidad, podemos bajar con la pierna estirada, tanto la que hace de apoyo como la que llevamos hacia atrás, ¿de acuerdo? Sí, como lo voy a hacer lateral, mirada al frente y comenzamos con la pierna derecha de apoyo y la pierna de atrás, la que va a hacer el movimiento va a ser la pierna izquierda, ¿de acuerdo? 10 repeticiones. Bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos ahora con la pierna izquierda, es la que apoya, la pierna derecha, la que hace el balanceo. Comenzamos. 1. Siempre se tiene más equilibrio con una pierna que con otra. 2. En mi caso, con la izquierda hay poco equilibrio. 3. Controlando el centro. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¿De acuerdo? Cansamos un poco. Vamos hacia atrás, soltamos pierna. Para el siguiente ejercicio vamos a adelantar la pierna derecha y la pierna, me pongo de perfil, pierna derecha en apoyo continuo. La pierna izquierda estará en punta y con la rodilla flexionada. Y ahora me pongo de frente para que vean el movimiento de los brazos. Rodilla derecha doblada, pierna de atrás izquierda también doblada. Vamos a hacer círculo con los brazos sin perder el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Cuanto más atrás llevemos la pierna, más desequilibrio. 7, 8, 9 y 10. Bajamos brazo, cambiamos de pierna, soltamos un poco. Bien, ahora, pierna izquierda se adelanta, se dobla la rodilla sin pasar la puntera. La pierna derecha es la que hace de apoyo y también se ancla bajándola bien en el centro. Este va a ser lo que sea nuestro sostén. Me pongo de frente. Una vez que tenemos ya el apoyo hecho, subimos brazos y de nuevo hacemos círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, bajamos brazos,
Soltamos piernas. ¿Vale? ¿Se acuerdan del ejercicio del principio que levantábamos la pierna y apoyábamos? Pues ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez sin pasar por el apoyo. Ya que vamos teniendo confianza, ya los músculos están un poco más calientes, vamos a hacer el balanceo sin parar por el centro. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. ¿De acuerdo? Quien necesite apoyo, que se apoye. Quien se sienta seguro, que lo haga libre. Comenzamos con la pierna derecha en posición recta, los pies juntos. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien, soltamos. Ahora, mismo ejercicio con la pierna izquierda de frente, posición mirando, las piernas a ambos lados y comenzamos con la pierna izquierda. Uno, dos, tres, si queremos cuatro nos podemos poner la mano en la cintura, cinco, seis, siete, 8, 9 y 10. Bien, soltamos. En el siguiente ejercicio vamos a poner los dos brazos al frente en paralelo y vamos a hacer 10 repeticiones levantando el brazo derecho y a la vez poniéndonos de puntillas y bajamos. Subimos brazo izquierdo y bajamos. Esto sería uno, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 10 en total. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? En el siguiente ejercicio nos vamos a colocar en la posición de antes, con la pierna doblada y nos vamos a hacer como si quisiéramos hacer un impulso hacia adelante y nos vamos a caer en equilibrio 10 veces con cada pierna, ¿de acuerdo? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Cambiamos de pierna, ahora con la izquierda, con la rodilla doblada, nos damos el impulso con la pierna trasera que es la derecha. Comenzamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, pues en esto consistiría la sesión de equilibrio. Pueden hacer esta primera serie, repetirla dos veces más si consideran que ha sido poco o sus ancianos son muy activos. Y si no, pues dedíquenle un poco más de tiempo a sus mayores con otros ejercicios que,
que hay en los vídeos. Con esta serie de ejercicios acabamos la sesión de equilibrio para las personas mayores. Y les recuerdo que el equilibrio nos permite mantenernos de pie y desplazarnos en el espacio. Entonces, si trabajamos el equilibrio en nuestras personas mayores, los ayudaremos a prevenir las caídas. Y sobre todo, ellos van a tener una conciencia de su sistema propioceptivo. Es decir, les va a ir llegando información de su propio cuerpo en el espacio. Entonces, van a tener mucha más conciencia y van a tener mucho más cuidado para evitar esas caídas. Porque lo que queremos es que nuestros mayores tengan una buena calidad de vida. Eso implicará también que estén más felices y que todo lo que nos tienen que enseñar sea mucho mejor y mucho más satisfactorio. Espero que esta sesión les haya sido de utilidad y les agradezco su atención.